Bueno, toca hacer otro 2.0. En este caso el del Resident Evil 2. Qué bien va, ¿eh? Es una buena señal eso. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American Sarkin suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus. A mutagenic toxin created by the International National Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department Special Stars immediately began investigation. The case was apparently closed. Thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Got here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Safer. There. Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out.
You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Bien, a ver si el juego quiere iniciarlo. Ahí está. Ahora vamos a ver. Primero que nada, muy importante, que muchos años estuve jugando así, así como así. Pero lo mejor es ponerse los controles C, que es básicamente como el A, pero con autodisparo. Bueno, autodisparo, autoapuntado más bien. Por cierto, voy a pasar un poco bastante de lo de la llave especial. Porque, o sea, con León es una mierda conseguirla. No sirve para nada. Por dos atuendos que no te dan ni siquiera un arma. Paso. Freeze. Who are you? What are you doing here? Hold your fire. I'm a human. Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Bueno, venga, paso de tu culo también, te dejo aquí. Que mueras solo, total. Escopeta, se consigue otra. Con un cartucho de más. Es lo que hay, si el pavo es un normal y se queda pegado a la ventana, normal. Que le jodan. Qué bien, qué bien va. ¿Me dejas pasar? Joder. No sé por qué no me dejaban pasar. Seguro por la hitbox del zombie ese. Pero bueno, pueden ver que con el control tipo C es bastante mejor porque está el auto apuntado. No tengo que dar la vuelta. Eso me ahorra bastante. Thank you.
Además, en teoría ese es el control por defecto en Japón, pero bueno. Es lo que hay, el punto es que es mejor. Y por cierto, el problema de guardar no existe en este, con este emulador, con el EPSXE. Con el PSX Fin sí que existe, que la solución es usar la segunda memory card, no la primera. Must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Toma. Ahora toca dar toda la vuelta para volver a verle. Tira esta mierda. Vamos a ver. No te jode, no voy a usarla. ¿Te parece?
Sí, por aquí. Porque es que a veces me vienen recuerdos del Outbreak 2, porque este es el escenario que más jugué en ese juego. Porque es el más fácil de completar para puntos. Espérate, voy a dejar el cuchillo. Porque es una mierda, no me sirve para nada. Buen licker, ¿eh? Y no lo ve pasar el prota. Dice, ahí no hay nada. Ah, que ya me descubre directamente. Hijo de puta. Hijo de puta, que me acuerde, no te descubría. Ahí está. Lo bueno es que al menos las puertas en comparación al Resident Evil 1 se abren más rápido en emulador. Porque es que es una mierda. O sea, incluso en emulador tarda más en cargar los escenarios en el 1. Vamos a limpiar este sitio. Madre mía, vamos un poco motivado, ¿eh?
Lo bueno es que por aquí no hay zombies. No como en el Resident Evil 3, que sí que hay, pero aquí no hay. Un poco de balas escondidas. Vale, creo que aquí sí que habían zombies. Bastantes, creo, no sé. Que me acuerde. Sí. Joder, me estoy confundiendo bastante, con los controles. Lo bueno es que balas hay de sobra, como en el primer juego. Si uno sabe administrarlas bien, hay bastantes. See, you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Bueno, déjame coger la escopeta. Y a ver si hay unas balas por aquí, que creo que había. Era Resident Evil 3, que habían balas. ¿Qué es eso? También lo bueno es que como he jugado más veces a este juego, me acuerdo de bastantes cosas.
No tengo que estar dando vueltas. Te voy a hacer esto. Ahí está. Pégase bien a la pared porque si no es un poco una mierda que me escogen ahí. Y es bastante molesto. A ver, no te hacen nada de daño, pero es que es molesto. Sé que podría hacerlo el guarro y pasar sin que me descubriera, pero ok. Espérate. Deja esto también. A ver si esta vez puedo hacer un poco más el guarro. Ahí está, el puto guarro. Está la manivela, que es muy importante, que creo que en la ruta B no es importante venir aquí, porque solamente hay un spray. A ver, si eres un poco bastante manco, bueno, y no te importa también el rango, porque los sprays reducen el rango. Pero si no te importan esas dos cosas, en la ruta B hay un spray. Thank you.
Lo bueno es que estoy yendo bastante rápido, ¿eh? Como dije. Aunque no creo que en una hora me pueda terminar esto. Porque, o sea, la comisaría es bastante grande. No tan grande como la mansión. Pero es bastante grande. Y seguramente ahora que estoy pensando, creo que voy a hacer primero la ruta A y la ruta B, las no canónicas. Luego pondré algún juego entre medio y luego mostraré las otras rutas. Creo que así estaría bastante interesante. No. ¿Qué, uno más? No. Macho, asco el WhatsApp. Ah, encima es por un mensaje que fue eliminado. Bueno. Vamos a ver si me puedo quitar la manivela de encima. Porque la manivela me la puedo quitar. Espero, o sea, a ver si no hay un leaker por aquí. Creo que no hay. No. Voy a dejar la manivela. O sea, eventualmente voy a tener que venir aquí, así que mejor me la quito de encima ahora y ya está.
Ya te jodes, no la voy a pulsar. No voy a bajar las escaleras. No, lo de las cosas rojas creo que todavía no hace falta. Lo bueno es que también las llaves ahora estas se pueden acumular. Que en Resident Evil 1 no se podía, que era una mierda. Es en plan, déjame acumularlas, encima que al final ni las usé. Usé una y ya está. No. Porque el mouse se va a tomar por culo, no tengo ni puta idea. ¡Oh, no! A correr. A correr como todas unas mariconas. Creo por aquí no hay zombies. Creo, a ver. No. Pero aquí abajo sí. Ah, pues sí necesitaba las joyas, ahora que lo pienso. Bueno, da igual. La manivela válvula, que es una putísima mierda. De los peores objetos, porque siempre hay que llevarlo ahí. Sobre todo creo que en la ruta B. En la ruta B creo que es peor. Ni siquiera sé cómo lo hice, pero lo hice. El puto amo. Thank you.
Joder, esa podría haber sido la de escopeta. Que las de escopeta están bastante mejor. Creo que en esta partida no pasaba nada, a ver. Creo que era en la B en la que saltaba un Licker. Sí, era en la B. Lo bueno es que ahora me van a dar balas gratis. Toma. Ahí te quedas. Por el resto de la vida. Bueno, hasta que aparezca el Licker. Que creo que ahí apareció un Licker más adelante.
Vamos a ver. Ahí está. Y esto en manual. Para que siga disparando de uno en uno. Es que gasta bastante si es de 3 en 3, la verdad. Ahora había otro sitio donde puedo usar esto, que no me acuerdo ahora mismo dónde coño es. Ah, en la puerta aquella. Ya sé dónde es. Bueno, este paso me lo vamos a rodar. Ah, dos más. Joder, para esta mierda. Esto me viene bastante bien. Ahí te dejo. Thank you.
Bueno, ya me estoy acercando a la hora, ¿eh? Vale, esto me lo acuerdo porque en el Outbreak es igual. Se abre de la misma manera. Vale, creo que lo mejor sería hacer pausa aquí. A ver, el juego parece ser que tiene problemas para mostrarme lo de los slots de guardado cuando está en pausa, pero esto en teoría es pausa. A ver, vamos a ver. Ahí está. Aquí ahora hay que tener cuidado con los perros. Que quitando la resistencia es bastante igual, ¿eh? Vamos a ver si se acercan. Hijos de puta, me obligan a salir, ¿eh? Bueno, los tenía a una distancia bastante peligrosa, la verdad, ¿eh?
bastante peligroso, pero por suerte no me han hecho nada. Vale, esto es arriba, abajo y arriba. Aunque creo que hay otras formas de resolverlo. Por cierto, en el Outbreak 2 ahí también hay munición de escopeta, que está bastante bien. Lástima que eso es en el Outbreak 2. En este juego no hay nada. What are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Espérate. Me quiero esta plantita. Venga, hacer fuerza. Ahí, todos los músculos. ¿De qué va a esperar? Si se pira ahí nomás y ya está. Thank you.
Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything, and even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. A ver. Oh, mierda. Ahora que lo pienso, voy a tener que comer los zombies de los cables. Bueno, da igual. No pasa nada al final. A ver, que por aquí hay perros. Que hecho son más hijos de puta en el Outbreak 2 que en este juego. Ah, en este juego están encerrados. No hay problema entonces. Porque en el Outbreak están libres. Y solamente para unas plantas no vale la pena liberarlos. Ahí. Por unas balas de mierda no vale la pena.
Claro, es que de normal aquí suelo dejar los tres. Pero claro, como he sido un poco bastante subnormal, he pasado de no enfrentarme a los zombies. Ahora solamente dejo dos. Pero de toda la vida he dejado tres aquí. A ver, no pasa nada, pero eso. Que se sepa. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Dead end. You think we could get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Aquí no pasa nada con los perros. ¡Au! Y además solamente es por munición.
Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Okay, yes, he's here. Ada, wait! Se va por un camino que no existe por ahí, pero bueno. De alguna manera encuentra un camino para reunirse más tarde. Me llevo la escopeta. Sí. Perfecto. Joder, otra vez, en serio, tu puta madre. Es que no quiero llevar la planta. La planta, quiero dejarla. Pero parece ser que se empeña en envenenarme el enemigo. Joder, si es que... Tu puta madre. Me obliga a perder tiempo solamente porque me envenena. Quiero comprobarla. Literalmente me obliga a llevar una planta. Que hija de puta, la puta araña esta de mierda. Asco de araña. Ah, y ahora no me envenenas. O sea, he gastado tiempo para nada. Tío, pero ¿cómo es que una embestida de araña me deja en rojo? No lo entiendo, no lo puto entiendo cómo es que me dejan rojo.
No. Hay un grito de marica. ¡Ah! Aquí, hijo de puta. ¿Cómo me hacen la jugada, eh? Bueno, no era esa mi idea, pero vale. Mi idea era otra, pero bueno. Ojo. Porque creo que ahora que lo pienso, como lo he hecho mal, no he venido antes a este sitio con los cables. Podría usar los cables en el otro sitio y que en la ruta B no haya problemas ahí con los zombies. Porque en la ruta B creo que hay zombies en vez del Licker. Y me toca un poco los huevos, la verdad. Claro, también es que tengo que hacer ahora un viaje a un baúl. Pero bueno, no hay problema. Thank you.
Joder, puta mosca. Un moscardón. Voy a dejar esto, voy a dejar... ¿Las balas se pueden comer? Ahí está. Voy a dejar la escopeta porque de momento no la necesito. Va, al final paso los cables. Total, a la zona donde tengo que usarlos no vuelvo más. Creo. Sí, creo que no vuelvo más a esa zona. No, sí, venga. Los voy a usar. Ahora, ahí te quedas. Pero ahora sí. Sí, ahí está. Thank you.
Que aparte ya me preparo en esta zona. Que realmente lo único que tendría que hacer es sacar la escopeta. No, esto no. Es que como ahí luego hay que pasar con Cleo, es mejor poner los cables y ya está. Porque cuando tenga que pasar por la otra zona, por donde por lo general suelo poner los cables, solamente hay munición. Vale, ahí te dejo. Ven, por ahí no vuelvo a ir hasta que no tenga munición. Pero este es el sitio por donde por lo general solía poner los cables. Ahí está. Get away!
Madre mía, así tengo el ojo yo al terminar el día, ¿eh? Al terminar el día, después de grabar tanto, así tengo el ojo. Los ojos, más bien, lo quita. Pero bueno, se entiende. Buah, qué rico. Habrá comido de puta madre el bicho ese. Ay, ahí se quedan los perros. Que les jodan. Se quedan encerrados toda la vida. Y ahora esa embestida no me hace nada de daño. O sea, antes me hizo bastante daño para dejarme en rojo y ahora nada. Qué bien, ¿eh? Y lo mejor es que como ocupa tanto espacio, no se le puede saltar, porque si no sería más o menos como la Black Tiger, que se le puede saltar. Pues al final ni he usado la escopeta ni nada.
Sí, coño, ya sé. Pensé que me iba a costar más, pero no. Vale, lo voy a dejar aquí. No, no, no. Ahí está.